¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Contacto Cultura Gastronomía, un ciclo producido por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia. Hoy estamos con una persona súper interesante que ya les voy a presentar porque tiene un montón de cosas lindas para contarnos y para aprender. Katy, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, buen día. Mucho gusto, igualmente. Bueno, Katy, para arrancar y para que quien no te conoce, nosotros ya tuvimos la oportunidad de hablar recién un poquito fuera de la grabación, pero contanos cuál es tu rol dentro del INTA y a qué te dedicas. Bueno, yo trabajo en el INTA hace 5 años y medio para el INTA de la ciudad de Ushuaia y mi área es el área del programa Pro Huerta. Soy técnica extensionista y me dedico más a la parte de capacitaciones relacionadas a la huerta y a la granja familiar, institucional y escolar. Bueno, y llego a este trabajo, creo, por un camino largo de capacitarme, de autocapacitarme en estas temáticas, porque no tengo, digamos, desde una titulación relacionada a esta área, sino adquirí idoneidad con el trabajo y con la experiencia y con el trabajo, digamos, de campo. Katy, te comentaba antes que estuvimos hablando un montón con otras personas sobre el aprovechamiento del suelo y sobre la importancia del conocimiento que tenemos que tener todos, que es un poco la idea esta que tenemos desde este ciclo. Pero nos gustaría que nos cuentes vos qué es lo que tenemos de manera salvaje, de manera silvestre, qué es lo que nace y un poco de historia en esto que estuvimos hablando. Mi tarea de hoy es más la tarea de producir, ¿no? Producir, cultivar, sembrar, cosechar aquello que sembramos en forma, por decirlo de una manera artificial, ¿no? En un invernadero, de una manera controlada. Pero a mí desde siempre me mueve otra línea que no es la de producir, sino la de recolectar, ¿no? Vivimos en un entorno donde afortunadamente la naturaleza llega hasta la ciudad. Tenemos el área costera y son ambos ambientes muy ricos en un montón de elementos que se pueden, digamos, recolectar y aprovechar a una escala medida y equilibrada. Y bueno, eso es otra línea que creo que es por gusto propio, que yo trato de desarrollar y fomentar mucho dentro de mi labor, dentro del INTA y del Pro Huerta, en relación a qué podemos aprovechar nosotros de nuestro bosque fueguino, qué podemos aprovechar del mar, y bueno, y diversificando eso que solamente se siembra. Todos los otoños, finales del verano y otoño, hay un montón de frutos que se pueden cosechar, desde bueno, el famoso calafate, chaura, murtilla. Este año pasado, el otoño pasado, hubo muchísima cantidad de rosa mosqueta, los árboles de saúco, repletos de ramilletes de saúco, y hay muchísimas preparaciones que se pueden hacer, incluso jarabes para el invierno, dulces, licores, conservas, con cada uno de estos frutos, y cada uno tiene propiedades particulares, sabores y texturas particulares. Se pueden secar los frutos para consumirlos como pasas durante todo el invierno, así que es una manera interesante de ponerse en contacto con el bosque que nos rodea. De lo que acabo de mencionar, obviamente hay especies que son nativas y después hay otras que son introducidas, como obviamente la rosa mosqueta y los árboles de saúco, han sido introducidos en nuestro paisaje, no son especies autóctonas. Y bueno, eso es por mencionar algunos de los frutos, la pimienta del canelo también. Y después hay una inmensidad de hierbas, tanto de las hierbas nativas, como también de estas que mencionamos introducidas o criollas, que ya hace décadas que las podemos encontrar en diferentes ámbitos, que también pueden ser utilizados. Y nada, hay una lista muy larga y cada vez
consultando, intercambiando información con cocineros, con aficionados, con senderistas o gente de turismo que también está en el detalle, bueno, de la observación y del recabar información. Siempre hay algunas especies nuevas que se van incorporando a esta lista. Y bueno, entre esas podemos mencionar, por ejemplo, la ortiga, que bueno, vemos en un montón de sendas de pastoreo del ganado. También podemos tener como digamos, íconos para utilizar en gastronomía, la lengua de vaca, el diente de león, que se pueden hacer muchos preparados. Y son todas plantas, en este caso introducidas, que tienen un valor gastronómico bastante interesante. Y para muchas personas son malezas. Entonces, como esas malezas, de repente, si le encontramos un uso, se pueden convertir en lo que algunos llaman buenezas, que pueden ir a la mesa. Bueno, eso, además en el bosque fueguino, además de las hierbas y de los frutos, encontramos en la época de lluvias y de mucha humedad los hongos, que es todo otra, ¿no?, otro mundo, la recolección de los hongos. En el ambiente costero podemos encontrar apio silvestre o apio de mar, arvejilla, salicornia en las marismas de algunos de los ríos de nuestra provincia, y bueno, y una inmensidad de algas, que también es otro mundo para el consumo personal. Son todos productos que se consumen en pequeñas dosis y en pequeñas cantidades. Se pueden aprender a leer en el calendario cuándo es la época de recolección de cada una de estas especies y aprender a recolectarlos en forma equilibrada con el medio ambiente y hacer su almacenamiento para que nos dure a lo largo del año. Está buenísimo ir descubriendo toda esta cantidad de cosas que tenemos, que como vos decís, en el patio de cualquier casa pasamos y lo cortamos como una maleza y no sabemos que se puede aprovechar y que hay un montón de cosas para aprovechar. Pero todo esto tiene una técnica, ¿no es cierto? Contanos algunos tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de las técnicas de la recolección de todo esto. Bueno, eso obviamente va a diferir si lo que recolectamos son hongos, si lo que recolectamos son frutos, hierbas o incluso algas. En general, priman dos cosas. Una visión que tiene que ver con la sanidad, con la cual vamos a, digamos, hacer la recolección, porque bueno, obviamente todo eso que recolectamos después lo vamos a consumir. Y lo otro tiene que ver con la mirada ambientalista de saber qué planta podemos recolectar, en qué momento y en qué cantidad. La verdad que no hay, digamos, mucho, esto entra en criterio común, en un criterio lógico, no hay tanta cosa escrita, por lo menos a nivel local, pero bueno, básicamente, para decir un punto general, si lo que yo voy a recolectar son hongos, tengo que tener un recipiente muy aireado para ir recolectando los hongos, tengo que hacer un corte y no arrancar el hongo, digamos, directo al suelo, para que, bueno, se pueda seguir multiplicando, tengo que hacer un procesamiento muy rápido porque los hongos se empiezan a degradar, es una estructura que empieza a degradarse rápidamente, y siempre ver si hay animales sueltos y qué tipo de animales puede haber sueltos en el lugar de la recolección. Lo ideal sería recolectar en lugares donde sabemos que no hay ni perros ni gatos, que son los animales, digamos, que más patologías nos pueden traer al ser humano, porque son mascotas y están en contacto con el ser humano. También es esto, es el tomar conciencia de que si vamos a recolectar algo y sacamos todo, digamos, devastamos con todo, no le vamos a dar la posibilidad a la naturaleza que se regenere. Entonces eso está bueno tener en cuenta, ¿no? Bueno, en relación a eso, muchas veces pasa, para las personas que toman contacto por primera vez con la magia del recolectar, ¿no?, de servirnos de algo que crece en forma espontánea en la naturaleza, descubrimos que lo podemos consumir y salimos a recolectar. Y en el afán de ver la cantidad que hay, uno quiere llenarle la canasta o llenar la bolsa o
o bueno, lo que haya llevado para juntar, y muchas veces pasa que después todo eso tiene un procesamiento en la casa. Y entonces uno no toma dimensión que todo el trabajo posterior a la recolección, y que muchas veces uno no tiene el tiempo o no tiene la mesada o los lugares para secado para tanta cantidad, y se le termina pasando la mitad de los hongos que recolectó, o se pusieron mustias las hojas, las hierbas, y no, uno no llegó a hacerles el procesamiento, el secado. Entonces yo lo que sugiero es siempre una recolección moderada. Recolectar lo que realmente uno sabe. Si tengo una duda con un hongo, bueno, no lo recolecto porque probablemente puede ser tóxico y lo estoy sacando y no me lo voy a consumir. Si la recolección tiene que ver con los frutos, que bueno, el calafate, la mutilla, la chaura, la verdad que el año pasado, este año en otoño, la última temporada, fue enorme la cantidad de frutos. Bueno, tenemos plantas y plantas, tratemos de no recolectar solo de una planta, sino ir recolectando de varias plantas para que en cada una vayan quedando frutos. Claro. También se alimentan los pájaros de los mismos frutos que también nosotros vamos a alimentarnos. En relación a las hierbas, lo ideal sería hacer una recolección. Si la recolección va a ser cerca de senderos donde hay, donde se levanta polvillo porque hay tránsito de autos o de peatones o de senderistas, estaría bueno hacer una recolección después de una lluvia. Entonces las hojas ya van a estar más limpias de todo el polvillo que puedan tener. Son diferentes tips, o sea, si uno recolecta un día después de un día de mucho viento, las hojas están deshidratadas. Entonces también uno va aprendiendo en el hacer a observar cuándo es el momento indicado de hacer una recolección. Bueno. Katy, es genial, es increíble lo que estamos aprendiendo, lo que la verdad que hoy aprendí con vos. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Espero post pandemia sí hacer algo mucho más extenso, con mucho más imágenes, y poder conocerte y poder seguir aprendiendo de vos y de todo el INTA, digamos, porque la verdad que es un organismo increíble que nos da una mano gigante. Yo te agradezco en nombre de mí y de la Secretaría de Cultura por este rato, y espero que pronto nos podamos ver. Bueno, muchas gracias por la posibilidad y cuando nos podemos juntar, poder mostrar todo esto de lo que teóricamente estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos el viernes que viene con más Contacto Cultura Gastronomía.